Laika. Bienvenidos a Laika, Universo Peludo. Soy Juan Camilo Guerrero Orbegoso, médico veterinario hace 4 años. Para nosotros es muy importante el bienestar de tus mascotas. Por eso creamos este espacio en el que aprenderás métodos de vacunación y desparasitación de tus peluditos. ¿Tienes claro todo sobre la vacunación y desparasitación? Quédate y aprende. Vacunar y desparasitar es muy importante porque podemos prevenir enfermedades infectocontagiosas y parasitarias y así brindarle a tus peludos una calidad de vida y un bienestar para ellos. Para tus peludos felinos, su esquema de vacunación inicia a los 2 meses de edad con la vacuna triple viral felina. Esta trae calcivirus, paleocopenia y rinotraqueitis. Luego, a los 2 meses y medio, se coloca leucemia felina. Después, a los 3 meses, se repite nuevamente triple viral felina. Y por último, a los 3 meses y medio, se coloca leucemia felina para finalizar con el 4º mes, la rabia. A tus peludos caninos, su esquema de vacunación inicia a los 45 días con parvovirus canino. Luego, a los 60 días, se le coloca una dosis de parvovirus canino con triple canino. Esta tiene moquillo, leptospira, hepatitis y tos de perrero. Tienes que tener en cuenta también que a los 75 días se le repite nuevamente la dosis de parvovirus canino con triple canina. Y por último, a los 90 días se le coloca una dosis de rabia. Una de las preguntas muy frecuentes de nuestros clientes es: doctor, ¿mi mascota va a tener efectos secundarios? Sí, hay efectos tales como fiebre, depresión o alergia en la zona de inyección. Debemos tener en cuenta cuando nos encontramos en un esquema de vacunación no sacar a nuestras mascotas a la calle porque se pueden contagiar de estas enfermedades. Tampoco debemos manipular otras mascotas porque es una fuente de contaminación. También es muy importante tener un carnet de vacunación al día y llevarlo cada vez que vamos al veterinario para que él te lo certifique y lo firme. La edad es un factor fundamental en nuestros peludos. Cuando son cachorros, son mucho más susceptibles a sufrir de estas enfermedades. Cuando son adultos, la vacunación es anual, pero recuerda, si no los vacunamos y se encuentran inmunosuprimidos, se pueden enfermar. Lamentablemente, si no vacunamos a nuestras mascotas, pueden fallecer. Por eso, la medicina preventiva es algo muy importante, ya que si vacunamos a nuestras mascotas, podemos evitar que se enfermen o producir sintomatología como vómitos, diarreas, enfermedades dérmicas, enfermedades neurológicas. En Laika encontrarás todos los servicios necesarios que necesita tu mascota para que se sienta bien.